¡Ñay! ¿Qué pasa, mafagas? ¿Cómo estáis? Para el que no lo sepa, yo soy una persona a la que le gusta cocinar. Bueno, hace mucho que no cocino, pero soy un buen cocinero. Y todo el mundo sabe que hay muchos tipos de cocineros. Cada uno tiene sus manías. Yo, por ejemplo, y esto va a parecer una burrada, pero es totalmente cierto, yo cocino por colores. Es decir, que si tengo que mezclar productos, los mezclo según su color. Es una manía tonta que tengo, pero ¿qué quieres que la haga? Soy así. El caso es que hoy os traigo un vídeo en colaboración con Coca-Cola donde os voy a hablar de tipos de personas cocinando. Todo perfecto para un plato. Me dijo que no había visto la película. Te lo puedes creer, es un plato. Te he comprado lo que me habías pedido. Por cierto, no queda leche de soja. ¿Qué te iba a decir? Te voy a coger un yogur de soja, tío. Por cierto, el cartel es de soja. La soja que lo tienes aquí. La basura, Antonio, que te la rompes si quieres. Bueno, vamos a la mujer. Me ca... Hola, olla, le pongo un poco de agua. Oh yeah, un poquillo que no rebose tampoco. Yo creo que ya está, lo metemos en el fuego. Vamos a encenderlo. ¿Eh? ¿Pero qué haces, tío? Pues no sé, tío. Trae, que te lo mejoro. Yo quiero comer toda la noche. Come, come, comiendo, sí. Come, come, comiendo, ¡eh! Por fin, un descanso. Están buenísimos, ¿los has hecho tú? Sí, hombre, por supuesto, claro que los he hecho yo. Me tienes que pasar la receta, cuéntame, ¿cómo los has hecho? Sí, bueno, verás, es una vieja receta de mi abuela. Ella se crió en una granja, en Milán, con unos señores polacos bastante agradables, por cierto. Ella se crió allí, en los campos de trigo, y bueno, ahí aprendió todo. Esa es la receta. Bueno, vamos a cenar, ¿no? Un vino. ¡Coca-Cola! Para ver qué con esta comida no me comí. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Buenísimo. Nadie, nadie quiere mi comida. No, a ver, tampoco. Vale, perfecto. Dante, pon la mesa, que a esto le quedan 5 minutos para estar listo. Vale, por cierto, Antonio, me acaba de llamar Pedro, que al final viene él y su novia también, son dos más. ¿Cómo? ¿Por qué no lo he avisado antes? Vale, tráeme 20 miligramos de harina, 30 gramos de ajo en polvo, por Dios, otro sobre de espaguetis. ¡Y que no se te olvide! ¡Más Coca-Cola! Bueno, pues aquí tienes, espero que te guste. Espero que te guste, la verdad. Es una receta que encontré en Nepal cuando viajé. Sí, me la enseñó un maestro Shaolin. La verdad que los ingredientes son de allí. Es muy exquisito y la verdad es que, bueno, es impresionante. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Es una santa mierda! ¡Yeah!